Todas las mujeres que viven con VIH enfrentan problemas comunes de discriminación asociados a las desigualdades de género por etnia, identidad de género, condición socioeconómica, orientación sexual, residencia, entre muchos otros. En Latinoamérica, 6 de cada 100 casos con VIH son mujeres, mientras que en los países caribeños como Belice, Cuba, Haití, República Dominicana y Surinam, las mujeres afectadas con VIH representan la mitad de los casos. Estamos planificando cómo hacer la incidencia con los gobiernos para que los gobiernos destinen partida presupuestaria para eh, responder a una respuesta al VIH y no hasta el momento cuando puedas tener factores de desabastecimiento de medicamento y que esto vaya a tener problemas y se vea comprometida la calidad de vida de las personas con VIH. Mujeres con VIH de América Latina y el Caribe se encuentran reunidas en Nicaragua y son capacitadas como facilitadoras de grupos de empoderamiento en cada país en el marco del proyecto denominado Acelerando la acción regional a favor de los derechos humanos sexuales y reproductivos y la no violencia hacia las mujeres con VIH, el cual es financiado por el Banco Mundial y se desarrolla en 18 países del continente americano para que se mejore la respuesta sobre la violencia de género y se respeten los derechos de las féminas.